quise venirme desde Bogotá a mirar cómo van progresando o avanzando las obras relacionadas con la inauguración de los Juegos Bolivarianos en la ciudad de Valledupar. Acabo de aterrizar y me vine directo a la villa a efectos de mirar, y debo decirlo, en primer lugar, la preocupación que tengo, porque estamos a puertas de 84 días y observo que las obras aún están en ejecución. La idea de la Procuraduría y la idea de venir es tratar de conversar o hacer las mesas necesarias para que el 24 de junio, que empiecen los Juegos, todo esté listo. Ojalá sea así, por el bien del país y por el bien de la ciudad. Lo que haya que hacer lo vamos a hacer, porque, repito, la preocupación que tengo es que son más de 2.000 jugadores y equipos, grupos que van a estar en esta villa, y no veo todavía la consistencia de la construcción para que ellos puedan estar con la tranquilidad y la serenidad que necesitan para triunfar en el ejercicio de sus juegos, en todos estos muchachos y toda esta juventud. La Procuraduría está encima de estas obras y garantizando que se cumpla y que se dé toda cabalidad para cumplirle al país. Nosotros venimos trabajando desde hace rato. Hace 7 meses estamos encima de las entidades encargadas de hacer que estas obras se cumplan y se construyan a tiempo, y seguimos cada día más encima para que podamos entregar, le puedan entregar las entidades responsables las construcciones y el equipamiento suficiente para que haya unos Juegos Bolivarianos tranquilos y para que todos disfruten de esa gesta deportiva que comenzará en junio de este año. Reitero, mi preocupación es más grande ahora que estoy aquí físicamente, pero haremos lo imposible para exigir como institución de control el cumplimiento de los compromisos para que los Juegos se realicen.